22 de octubre de 1998 se formó la depresión tropical número 13. Al día siguiente, este fenómeno natural ya era tormenta tropical. El 29 de octubre, al tocar tierra hondureña y nicaragüense, perdió fuerza de sus vientos, pero seguía generando lluvias. Bajó su velocidad de rotación quedando estacionado, lo que provocó daños e infracciones y muertes. Días acumuló 1.200 milímetros de agua, algo histórico, pues esa cantidad se genera en un año en un invierno normal en el occidente del país. Este fenómeno es catalogado como el segundo huracán más poderoso que ha impactado Centroamérica. El 1 de noviembre fue degradado a depresión tropical y se dirigió hacia México, dejando en Nicaragua y Honduras miles de muertos en solo 4 días, por lo que su nombre fue eliminado por la Organización Meteorológica Mundial. Espere este martes los primeros daños causados por este mortal huracán, que este 30 de octubre cumplirá 21 años de haber dejado a su paso una inmensa lista de víctimas mortales y personas desaparecidas. WSOP. What's up? What's up? What's up? Alerta en Centroamérica por el huracán Eta. El ciclón se fortaleció el lunes a huracán categoría 4 en una escala de 5 mientras se acercaba a las costas del Caribe de Nicaragua y Honduras. El fenómeno alcanzaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Eta, que se desplaza a 15 kilómetros por hora, tocaría tierra entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el Caribe norte de Nicaragua, según los pronósticos meteorológicos. Tanto Nicaragua como Honduras, los países con mayor riesgo, decretaron alerta roja ante la llegada del ciclón. El gobierno nicaragüense dijo haber evacuado a unas 6.000 personas a distintos refugios. Buenos días, hermanos nicaragüenses. Saludos a todos los hermanos que están conectados en estos momentos. Bueno, sabemos de que el huracán viene avanzando, ¿verdad? Y de Bilwi a Rosita, de Rosita a Ciuna, Bonanza, Ayapal, San José de Bocay, Huihuilí, Fantasma, Quilalí, Somoto, Condega, El Jícaro y otros municipios serán parte de su recorrido. Es muy importante a todos los nicaragüenses que se encuentran fuera o dentro del territorio nacional mantener informado al pueblo para que se mantengan de una manera preparados para el momento si se va la luz, ¿verdad? Si se va, hay que cargar los teléfonos, ¿verdad? Hay que mantener y realmente mantener, utilizar el teléfono directamente solo para llamadas de emergencia, para estar, no para que gasten la energía. Recordemos de que si se va la luz, ¿verdad? Y por cierto, muy buenos días, que nos salude, ¿verdad? Jinotega, recordemos que todo ese recorrido, y vamos a irnos al mapa de Nicaragua, y porque no tengo, se me dañó el cruce del internet hacia mi lugar donde transmito, ¿verdad? Que lo que tendré que arreglar. Entonces, toda esa cordillera donde que acabamos de mencionar está la zanja, es decir, como decir el cauce grande del río Coco, ¿verdad? Del río Coco. Recordemos que el río Coco desemboca también al mar, ¿verdad? Entonces, de Banco Grande allá por la zona de Bocay, y de Bocay le da para el fondo, buscando la Mosquitia y toda esa cordillera, podría hacerse todo ese volumen de fuerza de aire dirigirse por ese lado,
tomar fuerza por esos municipios y departamentos y salir con fuerza hacia toda esa área. Estamos hablando de la zona Jinotega, pegado fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Pero vamos a hablar en ese aspecto sobre esta cordillera de río, que es la del río Coco. Recordemos que el huracán va a buscar salida, busca la salida, ¿verdad? Y después el resto allá por las playas de Nicaragua, por San Juan del Sur, por todos esos lugares del mar, es donde más fuerte pega. Pero recordemos que en toda esta área de la zona de Huiguilí, Quilalí, Pantama, la zona de Quilambé, Plan de Grama, Ayapal, Los Calichones, toda esa área es una área boscosa. Recordemos que las áreas boscosas son más peligrosas en ese sentido, donde hay árboles que fácilmente se puedan quebrar, puedan caer de una casa, encima de una casa, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, por lo menos la alimentación, la comida de los de las familias, tienen que buscar cómo resguardarlas y estar preparados, de estar preparados. Recordemos también las personas que también viven en zonas, que viven al pie de los cerros, donde realmente los cerros, al haber una tormenta tropical, ¿verdad? Podría entrar en una, al entrar una tormenta tropical empieza a suavizarse la tierra, ¿verdad? Empieza a suavizarse la tierra y es ahí donde van a haber los deslaves. Esperemos en Dios que esto no pase tan grave. Mas sin embargo, hemos estado haciendo el llamado y bueno, y los medios de televisión, los que están haciendo video live y todo eso, que hay que estar preparado con la comida, ¿verdad? Los que tienen gasolina, no, por favor, no la gasten, manténganlas en su, no anden dañando su combustible paseando, porque no es momento de andar paseando, es momento de que si alguien tiene su vehículo con combustible, que lo guarde para un momento de una emergencia que le pueda servir a la comunidad o otro hermano damnificado. Que realmente eso es en este momento todos tenemos que estar preparados, ¿verdad? Es correcto, la cordillera de Dipilto, Jalapa y todo eso. Entonces, porque recordemos que son los lugares donde puede salir, buscar salida el aire y bueno, ya después pegar a Honduras, esperemos en Dios que realmente solo Dios ponga la mano poderosa, ¿verdad? Entonces, lo que realmente sí nosotros hemos recomendado a la gente de que se preparen para estar preparados, ¿verdad? Y si yo miro de que mi casa está en riesgo o que mi familia está en riesgo, yo preferiría perder una casa que perder una vida de un ser humano. Correcto, y pegamos allá por el río Poteca, por donde está diciendo nuestra hermana Sobeida, porque Sobeida está en ese lado, en la zona de Quilambé, y pegan con el río Poteca, y todas esas áreas son riesgosas. Los que viven a la orilla del río, allá por Telpaneca ahí pasa, y ahí siempre se rebasa el puente cuando el río Coco se pone completamente rebasado. Así que todo eso es muy importante que nosotros lo mantengamos, ¿verdad? Bien, bien, bien coordinado, ¿verdad? Desde la madrugada, dice nuestra hermana Sobeida, no deja de llover, correcto. Y ahí es donde entramos a un punto de tormenta tropical. Recordemos en Estados Unidos, lo que vimos en Estados Unidos cuando el huracán Harvey entró, el pegó a tierra, pero el problema que pasa el huracán, podría pasar el huracán rápido, ¿verdad? Y no se estaciona, pero, más sin embargo, queda la tormenta tropical, que la tormenta tropical es la que hace las inundaciones, donde hay millones y millones y millones de pérdidas en Estados Unidos. Eso ya lo vivimos aquí, donde estuvimos encerrados casi 15 días encerrados sin poder salir ni de una casa a otra. Entonces, este momento en Nicaragua, recordemos que en Nicaragua tenemos un problema
de necesidades también económicas. La situación de Nicaragua económicamente está jodida, pues, ¿verdad? Daniel Ortega, el dictador, no tiene la capacidad de enfrentar una catástrofe de una gran magnitud en estos momentos, ¿verdad? Porque Daniel Ortega, y como lo estuvimos hablando anoche, Daniel Ortega no tiene ni la capacidad ya ni para hablar, pues, porque el hombre está enfermo, ¿verdad? Ahora, el ejército de Nicaragua, si el ejército de Nicaragua está comandado por la Rosario Murillo, va a estar más difícil, pues sabemos que ellos hacen lo que les diga el régimen. Ahí es donde tenemos un problema nosotros grave en Nicaragua con nuestros hermanos nicaragüenses y familiares, ¿verdad? Y realmente tenemos que estar informando al pueblo y estar pendiente de nuestros familiares. Y recuerdo, nuestros familiares que se encuentran en Nicaragua, es muy importante que sigan las instrucciones. Mantener sus teléfonos cargados para que ustedes nos puedan informar a nosotros y nosotros podemos informar después al resto de la ciudadanía, porque realmente nosotros no hemos estado en esta lucha solo hablando de política, ¿verdad? Aunque la situación de Nicaragua ha sido un problema sociopolítico, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros estamos cuando la pandemia, ustedes se acuerdan cuando la pandemia, todos los activistas de diferentes plataformas pues estuvieron pegados a informar al pueblo que no salieran de su casa, que usaran sus mascarillas, que usaran los test, que usaran jengibre. Hoy estamos diciéndole al pueblo, también de la misma manera, trabajando con el pueblo, es decirle a los nicaragüenses, por favor, si no tienes que salir de tu casa, no salgas. No salgas porque en el camino te puede agarrar una tormenta, te cae un árbol en lo que vas, sales y además de eso, sales a arriesgar tu vida y vas a poner en problema a tu familia. Así que es muy importante eso, mantenerse resguardado, y bueno, las personas que están en riesgo, que hay posibilidad de que puedan caer en riesgo de este huracán, bueno, hay que tomar las medidas de seguridad, ¿verdad? Y movilizarse, irse a los lugares más seguros para proteger a su familia. Recordemos que se han perdido animales, sorprendente el día de ayer, ver animales que se estaban ahogando, eso duele, más con la situación de Nicaragua, más con los campesinos que también han sobrevivido de su producción, de sus animalitos, para seguir adelante en la vida. Y en este momento, pues, nosotros nos solidarizamos con Nicaragua. Nos solidarizamos también con otros países que también están en riesgo en estos momentos, ¿verdad? Así que es muy importante que oremos, que le pidamos a Dios que nos proteja, que proteja a nuestras familias y, bueno, solo Dios, ¿verdad? Porque aquí no podemos hacer mucho, ¿verdad? Mas, sin embargo, lo que nosotros estábamos viendo ayer era de que el ejército de Nicaragua no está tomando las cosas a como debe ser. Recordemos que supuestamente el ejército está preparado para las catástrofes. Y yo quisiera ver si Daniel Ortega está preparado o va a hacer lo necesario para resguardar la vida o salvar vidas en Nicaragua. Bueno, yo pienso de que ellos tienen lanchas submarinas, las lanchas marinas que tienen ellos, que con lo que siguen el polvo blanco, yo pienso que deberían utilizar esas lanchas para andar resguardando la vida de los nicaragüenses, ¿verdad? Que no sean las lanchas que tiene el régimen de Ortega solo para trasladar el narcotráfico, la droga, no. Que en este momento que Nicaragua necesita a nuestros hermanos de la costa atlántico, sea para ayudar a salvar vidas en Nicaragua, para rescatar nicaragüenses que se quedan encerrados en inundación, que no han tenido la capacidad de salir. Y esperemos que esto vaya pasando, aunque hemos estado viendo de que está muy lento. Entonces, cuando está muy lento, el problema es de que no sabemos en qué momento va a volver a levantarse. Va a volver a activarse, ¿verdad? Entonces tenemos que orar a Dios, ¿verdad? Continuar siempre
al pendiente de la situación en Nicaragua. Yo creo que los nicaragüenses tienen que almacenar comida ahorita que se puede todavía, ahorita que se puede, en la zona norte todavía se pueden, hay que comprar alimentos, lo necesario, ¿verdad? Para, recuerden que hay que comprar fósforo, allá en Nicaragua el fósforo lo se utiliza mucho, ¿verdad? Para mantener pues luz en caso de que la luz se vaya, ¿verdad? Sabemos que hay algunos lugares, ya en algunos lugares, hasta incluso en el departamento de Estelí, anoche nos reportaron de que la luz se está viendo, ¿verdad? Entonces hay que alistar ocote, hay que utilizar luz de candil, igual que antes, ¿verdad? Porque es una necesidad, sabemos que en el campo pasa eso, pues. Pero en la ciudad nos hemos adaptado a la luz eléctrica, ¿verdad? Entonces en este momento volvemos al regreso a prepararnos para estar listos, ¿verdad? Para un evento, ¿verdad? De gran magnitud que pase en Nicaragua. Así que estaremos informando, pues, y definitivamente estamos preocupados con la situación de Nicaragua y que el ejército, pues, vamos a ver, que demuestren ahorita que están por el pueblo, que se movilicen, que no estén solo viendo los toros de largo, que tienen que movilizarse a ver la situación, porque mandaron un grupo del ejército, no, y se quedaron un poco durmiendo en sus covachas, no, eso no es así. Tiene que, Ortega, creo que aquí es momento de que el ejército de Nicaragua tome medidas necesarias para que pueda ayudar a los nicaragüenses. Dice nuestro hermano Alberto William que está agarrando información del satélite. Bueno, sabemos que él trabaja con el satélite, ¿verdad? Dice, ahora mismo está a 500 kilómetros, dice, de Puerto Cabeza. No ha entrado con toda su intensidad. Así que Alberto William, es muy importante que esté coordinado para que esté agarrando la información del satélite. Sabemos que nuestro hermano William trabaja con el satélite, agarra la información, la transmite y vamos a estar informando, pues, lanzando la noticia por los grupos de WhatsApp, ¿verdad? De lo que realmente se esté viviendo directamente y lo que esté agarrando el satélite, ¿verdad? Que sabemos de que él está agarrando toda la información del satélite, de los desastres, de la política, de las noticias más importantes, de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, es muy importante, hermano nicaragüense, que estemos al pendiente. Hoy, día de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que es un día terrible para Centroamérica, ¿verdad? Mas, sin embargo, bueno, las elecciones se están dando y esperamos que bueno, para mí, pues, ¿verdad? Y respetando a todos los otros hermanos demócratas, ¿verdad? Pero yo jalo por el republicano. Nosotros estamos apoyando al presidente Donald Trump. Y yo le voy a decir algo en respecto ya a la parte de la política, ¿verdad? Tenemos la fe y la esperanza de que hoy gane el presidente Donald Trump. Y les voy a decir por cuál es la razón. El presidente Donald Trump ha estado de una manera conjugada con la situación de Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿verdad? Si nosotros, como le estaba diciendo a un buen amigo hace poco, ¿verdad? Si gana el presidente Donald Trump, nosotros tenemos esperanza, una, de derrocar a Ortega de una vez, por las buenas o por las malas, como el pueblo le parezca mejor. Sabemos que puede ser por las malas porque Daniel Ortega trae una doctrina de terrorismo, pues, en el país, que es por eso que ha venido asesinando miles de nicaragüenses, ¿verdad? Y sigue con su plan de asesinar, de dañar, de destrabar, de encerrarse, de aferrarse al poder. Entonces, esperamos en Dios que Donald Trump gane las elecciones y que sea Donald Trump el que nos va a ayudar en su momento, ¿verdad? Así que esperemos en Dios, esperemos en Dios que esto pase. La Biblia dice, todo pasará menos mi palabra. Así que hay que tener fe, esperanza en Dios, unidad en estos momentos, hermandad, solidaridad, perdón, que es lo más importante, perdón. Hombre, si yo he ofendido a alguien, por favor, perdónenme, pues, porque
Hay momentos que tenés que pedir perdón en todo momento, todos los días, pedir perdón. Tanto le pedís perdón a tu hermano si lo maltrataste, si lo ofendiste, como también pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos todos los días. Y eso es muy importante que nosotros estemos siempre pendientes de toda la situación. Esperamos en Dios Todopoderoso y a todos los hermanos nicaragüenses activistas. Por favor, está mi hermano Fulvio, está mi hermano Alberto William. Mantengan informando, por favor. Nuestra hermana Gema Serrano con su radio La Tranquera también. Hay que mantener animando al pueblo en estos momentos difíciles, ¿verdad? Porque es muy importante, muy importante. Recordemos que nosotros, yo me acuerdo, pues, cuando la lucha, cuando Daniel Ortega estaba matando a la gente. Yo me acuerdo de que en un momento en Nicaragua se desvaneció la gente, pero nosotros los activistas que estábamos en diferentes plataformas estábamos siempre, ánimo mi gente, no se desmoralicen y otra vez volvíamos a mantener la flote y le hemos mantenido a flote bajo el ánimo que nosotros hemos dado a la lucha y eso es algo muy importante y en estos momentos Nicaragua va a necesitar. Miren, Nicaragua tiene tres problemas ahorita, bueno, varios problemas, pero tres problemas más fundamentales. Una, Daniel Ortega en el tiempo de la pandemia desobedeció a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Diciendo que la pandemia era nada, que era mentira, que era un shock mediático de nosotros los opositores, ¿verdad? Pasó. Luego entró en que sí, murieron muchos, incluso del Frente Sandinista, y Daniel Ortega se dio cuenta que la pandemia es en serio, pues, ¿verdad? Y que nadie se pudo escapar. El hombre falló. Falló ahí, ¿verdad? Tenemos un problema con el sistema de los asesinatos que ha venido haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Otro, la represión, los asesinatos, los asedios, encarcelaciones, presos políticos, etcétera. Ajá. Y ahora se nos acumula otro clavo, pues, otro clavo. Si Daniel Ortega no tiene plata, no va a poder mantener esta situación que se nos viene. Entonces, es el momento, como les dije yo ayer, si en Nicaragua hubiera una verdadera oposición, es el momento de reemplazar al régimen criminal, definitivamente. ¿A dónde está? No hay. Bueno, ojalá que salga un grupo, o sea, un grupo de líderes chingones, como decimos aquí, y puedan reemplazar a Daniel Ortega. Hemos visto tantas pruebas de juego, como es la pandemia, como es la situación sociopolítica de Nicaragua y hoy con lo del huracán. Ojalá que el huracán no haga tanto daño en Nicaragua, mas sin embargo ya hay daño. Y si Daniel Ortega no puede controlar y al estar sancionado y estar bloqueado por muchos países económicamente, el pueblo de Nicaragua va a sufrir hambre, escasez, enfermedades, que es lo que podría acercarse en nuestro país. Así es de que es muy importante que nosotros visionemos todos esos puntos. Si Daniel Ortega no tiene la capacidad para enfrentar en este problema del huracán y para desplazar al ejército que haga bien su trabajo, ¿verdad? Que sabemos que no lo hacen bien, ¿verdad? Porque creo que hasta les da miedo, pues, al ver el mar alborotado ahí, los huracanes. Mas, sin embargo, si lo hacen, qué bueno, pues, ¿verdad? Porque en este momento no estamos viendo política, ni ideología, ni nada. Estamos viendo un problema grave, sobrenatural en nuestro país y en otros países. Así es que todo relaciona. Si en Nicaragua nosotros tuviéramos un buen presidente, nosotros tuviéramos apoyo del mundo entero apoyando en casos de catástrofe, ¿verdad? En caso de la pandemia, ustedes lo han podido ver, aquí ya no estamos engañados. Y el otro problema es de que Daniel Ortega está haciendo, y quiero tocar ese punto con mucha determinación. Daniel Ortega, ahorita el BAMPRO está siendo ya investigado por lavado de activos y donde hay sucursales en Miami, Florida, en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un problema grave en esta situación, ¿verdad? Y todo eso viene a relucir de que Daniel Ortega internamente, aunque nosotros no estamos dando cuenta, está siendo investigado y al mismo bloqueado por diferentes ayudas que podrían llegar a nuestro país. Sabemos que
En algún momento nosotros, aunque no querramos, tendríamos que aceptar de que un país pueda ayudar a Nicaragua en momentos de necesidad. Y esas cosas son las que nosotros debemos ir viendo. Una, número uno, Daniel Ortega no tiene capacidad para enfrentar una catástrofe de una gran magnitud y naturaleza en nuestro país. Otra, Daniel Ortega desobedeció a la Organización Mundial de la Salud con lo de la pandemia. Otra, Daniel Ortega está incriminado por crimen de lesa humanidad, violación a los derechos humanos. Otra, Daniel Ortega tiene la economía por el suelo porque todo el dinero que tiene él es ilícito y está siendo investigado. Otra, los europeos le han cerrado puertas, Estados Unidos le ha cerrado puertas. Entonces significa, hermanos nicaragüenses, que nosotros nicaragüenses no tenemos presidente, tenemos un problema más bien en Nicaragua. Entonces, es allí, aunque no quiero politizar esta información, pero es muy importante que nosotros tengamos la visión de informarle a la demás gente que desconoce este tipo de situación, porque nosotros nicaragüenses no tenemos muchos problemas en cuestión de salud, en cuestión de medicina, en cuestión de proyectos. Nicaragua no ha hecho, Daniel Ortega no ha hecho ningún proyecto en Nicaragua desde que comenzó el levantamiento social del 2018. Así que gracias a todos los que se conectaron, les agradezco. Y por favor, don Alberto William, nuestro hermano Julio Fuente, que yo no sé si se fue, y algunos otros hermanos, por favor mantengan informados. Si ustedes pueden y agarran una noticia importante, láncenla por favor a las redes sociales, que todavía, gracias a Dios y esperemos en Dios, que las redes sociales no se paren, que no se vaya la luz en todo el país, porque ahí sí vamos a estar fregados. Cuando se termine la luz, la energía de sus teléfonos, vamos a quedar incomunicados. Esperemos en Dios que no pase y estaremos informando de todo lo que pase, animando al pueblo. Ánimo, mi gente, bendiciones, que Dios me lo bendiga. Hoy, día de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, esperamos en Dios que el presidente Donald Trump podría ayudarnos a nosotros a liberar Nicaragua en su momento y esperemos que sea él el candidato que esperamos. Esperamos muchos milagros en este momento, esperamos muchos milagros que Dios nos pueda hacer a nosotros. Dios aprieta, pero no ahorca. Esperemos en Dios que continuemos firmes hasta el final. Que Dios me los bendiga y muy buenos días. Muy buenas tardes a todos los que están en Europa. Bendiciones.